Buenos días, primeramente darle gracias a Dios por un día más de vida. Ahí por parte del propietario del canal de Cultura C.A y nuestro equipo de Cultura C.A, nuestro más sincero pésame ahí a los hijos de la finada Florinda. Ella era originaria acá de la comunidad del Castaño. Lastimosamente ha fallecido en este día, así que sea Dios quien les dé el consuelo y la fortaleza y resignación cristiana a todos sus hijos, hermanos, sobrinos, a toda su familia y amistades que la conocimos. Ella ya ha partido de este mundo. Esperemos que Dios la tenga en su santa gloria. Así que habrán días de lluvia y días de sol, días oscuros y días de luz, días de tristeza y días de felicidad, días que quisiéramos olvidar y días que nunca olvidaremos, pero siempre habrá un mañana para volver a empezar. Así que en estos momentos venimos llegando lo que es a la casa de habitación de quien en vida fue Doña Florinda. En estos momentos está lo que es el cuerpo presente acá en la casa de habitación, así que vamos a entrar donde está el cuerpo presente, ya que se está celebrando lo que es la celebración, ahí la palabra de Dios, ahí con los hermanos de la Iglesia Católica y muchas personas más que están acompañando a esta familia en este momento. Porque si nosotros no nos sentimos seguros donde estamos, entonces, ¿verdad? Somos esas ovejas dispersas. Dice la palabra que vendrán falsos pastores que son dispersados. ¿Cómo es la palabra? Dispersados, ¿verdad? Entonces nosotros mismos tenemos que andar, ¿verdad?, nuestra fe asegurarse que lo que uno está viviendo es la realidad. Permitió, les dio larga vida, ¿verdad? Les cuidó. Cuánto ellos sufrieron por ver a sus hijos grandes. Por eso yo recomiendo a cada uno de los hijos, mujeres y hombres que tienen su madre viva, ¿verdad?, que vayan a ayudar cuando esa madre está sentada y ya no puede levantarse. Que vayan y la levanten, porque yo pienso cuando ella, ¿verdad?, estaba con fuerzas, nosotros los hijos estábamos sin fuerzas, estábamos, voy a decir la palabra, sentados. Llegaba nuestra mamá a levantarnos, a limpiarnos, ¿verdad?, porque tenía fuerza. Pero ahora que ya la mamá ya no puede, que ya necesita que sus hijos, que cada hijo llegue, qué bonito que nosotros, ¿verdad?, dejemos entrar la palabra en nuestro corazón y cada hijo, porque yo sé que hay madres que tienen hasta cinco, hijo llegue, mire mamá, que aquí está esto, tome, quiere, levante, la cambie. Qué hermoso debe ser, ¿verdad?, que cada uno de nosotros seamos así. Pero hay hijos que lo perdonan. Hay personas que pasan 15, 20 meses, años, y su mamá está postrada en una cama y no la llega a levantar. Y qué triste está haciendo eso cuando si no se imagina que está cerca, que le va a dar el fruto. Pero cuando usted, ¿verdad?, ve a su mamita que ya no puede levantarse, que está sucia, que quiere que la limpie, y llega, sus hijos están viendo lo que usted está haciendo, y el hijo va a sembrar, ¿verdad?, en su conciencia. Pero si mi mamá así limpia a mi abuela, si mi mamá así hizo con mi papá, que yo no lo voy a hacer así. Porque esto, hermano, es una semilla que se queda sembrada en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Porque hay muchos refranes, ¿verdad?, en que nosotros nos debemos de poner atención.
a los ancianos se les cuida con amor, se les cuida, ¿verdad?, con cariño, para que cuando ellos ya parten, porque todos nosotros tenemos una madre, entre algunos ya no la tienen. Cuando nosotros hayamos hecho, ¿verdad?, las cosas bien, vamos a quedar conscientes. Ya Diosito, ¿verdad?, recibió a mi mamita, pues que descanse en paz, me la prestó varios días, así enfermita, me la prestó, la estuve mirando, pues que descanse en paz. Y esa anciana se va a ir con ese corazón agradecido. En nuestro corazón, paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Da la paz, hermano, da la paz, construyela en tu corazón y con tu gesto afirmará. Las pequeñas cosas, lo que parecía no importante.